Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Como bien se ha dicho, vamos a hacer esta presentación en base a la nueva edición del el catálogo de soluciones acústicas y térmicas para edificación. Es la segunda edición mejorada y no será la última. Y bueno, vamos a presentarla desde los dos aspectos que habla este catálogo, desde AFELMA, desde las lanas minerales, y desde la placa de yeso laminado, desde ATEDI. De una manera general, tengo que decir que en la presentación va a haber más diapositivas de las que aquí vamos a recrearnos un poco, pero toda la presentación estará en la presentación de la escuela de edificación. Vamos a hablar primero de los productos que intervienen en los sistemas de placa y yeso laminado con lana mineral. Primero empezaremos por la placa y yeso laminado, sus accesorios, los sistemas. Luego pasará Jordi Bolea, que es el compañero, a hablar de las lanas minerales. Luego hablaremos del comportamiento acústico de los sistemas de placa y yeso laminado con lana mineral, muy importante para entender el contenido del catálogo y el por qué buscamos, damos esas soluciones. Hablaremos del código técnico en sus aspectos generales y hablaremos también de la opción simplificada y la opción general. Este apartado lo realizará Jordi Bolea de Rockwool. Y por último, en algo que yo como aparejador le doy muchísima importancia y que con todos los líos del catálogo, del código técnico, del DBHR, etcétera, etcétera, pues todo se centra en el catálogo de soluciones constructivas, en soluciones constructivas a pie de obra, punto. Es el cambio que realmente ha dado, por lo menos a los sistemas de placa y yeso laminado, el código, el DBHR, con sus mediciones in situ. Antes teníamos las mismas soluciones, antes las ofertábamos, siempre que había precio se entraban, si no, bajaban la calidad, etc. Ahora ya no se va a poder jugar con eso porque hay un planteamiento de colocación in situ de esos sistemas y hay ya normativa en el que podremos regir cómo se hace esa normativa. Bien, esto es más o menos el contenido. ATEDI, como bien se nos ha presentado, es la Asociación Técnica Empresarial del Yeso y representamos a la sección Placa de Yeso Laminado, que está compuesta por los tres fabricantes de placa en España: Placo, de BPB, Saint-Gobain, Nauf y Pladur, del grupo Uralita. Bueno, yo soy Miguel Gasset y soy aparejador y pertenezco al comité técnico de esta sección PIL de ATEDI. Vamos a hablar primero rápidamente de la placa de yeso laminado. La placa de yeso laminado son materiales definidos en la norma UNE EN520A1. Ese A1 es que ha habido una corrección de último momento. Esas placas están en posesión del sello de calidad NAENOR, que es un marcado voluntario de calidad, y un marcado obligatorio CE, como es lógico, para poder estar como material de reconstrucción en la Comunidad Europea. Se presentan en forma de tableros de un ancho estándar de 1200 y distintas longitudes. Realmente es un tablero, que no es un tablero de yeso revestido con celulosa. Los tipos de placas que puede haber son la placa, están definidas en la norma UNE N520 y pueden ser de la placa estándar, la tipo A, placas tipo de gran dureza y de protección al fuego, placa de gran dureza, placas resistentes al agua, las H1, H2, H3, que la norma indica que debe colocarse la H1, que es la famosa placa verde. Luego hay una serie de transformados, muchos más de los que hay aquí, que es a base de la placa ya fabricada, que ha salido de fábrica, se la transforma con unas barreras de vapor, bien haciendo las perforaciones para conseguir toda la gama de acondicionamiento acústico, adosándola distintos aislantes en su dorso, como pueda ser lana de vidrio, lana mineral, poliestirenos, expandidos, extrusionados, etc. Y por último hay una serie de productos que siguen colocándose, que siguen, lo que pasa que han ido, estas normativas han ido, digamos, de algún lado dejándolos al lado, como es el triaje, las famosas estanterías de placa y yeso laminado,
unidades decorativas, las placas para vinilo, con vinilo, para techos registrables, etcétera, etcétera. Hay una gama muy completa, insisto, que están contempladas en la norma UNE EN520. Pues luego vienen acompañadas las placas como tal, no es ningún sistema, no se podría colocar, es un tablero, como si fuera un tablero de partículas, que tiene que venir acompañado de una serie de temas. La placa, lo digo porque es una de las consultas que más se nos hace, la placa no tiene una resistencia al fuego, no tiene, sí tiene unas características generales, arde, no arde, o tiene un determinado alfa, sabin, o lo que sea, pero realmente los sistemas, para poder conseguir los sistemas que todos los fabricantes de ATEDI, lo que vendemos son sistemas de momento, viene acompañado por una serie de elementos como es la perfilería, las pastas, los tornillos, las cintas y muchísimos más materiales, y cada vez más, porque cada vez hay que tener en cuenta que los sistemas de placa y aislamiento son unos sistemas industrializados. Sistemas industrializados significa que tienen una serie de productos perfectamente diseñados para una situación y un momento, una situación exacta y un momento determinado de colocación, y además tienen que estar instalados por una mano de obra racional y perfectamente controlada. Punto importante a tener en cuenta. Primero, que los productos están para colocarse de una manera determinada, y punto dos, que quien lo tiene que instalar es una mano de obra especializada. Pues esa gama de elementos auxiliares con todas las placas de yeso, en la combinación de todo ello, es lo que van formando los distintos sistemas de placa de yeso laminado, placa, sistemas PIL. Todos los conocemos, de alguna manera pueden ser trasdosados, tabiques techos, como luego veremos, pero en general es una estructura autoportante, ahora veremos el nombre de autoportante, la colocación de una de las placas de uno de los lados, la placa pizarra, y posteriormente se cierra, se coloca en la cámara lo que haya que colocar, pero la secuencia es exactamente esta, estructura portante, una placa, trabajo de instalaciones y todo lo que haya que hacer en el tabique, cierre de tabique y decoración. Y habrá que hablar ya de la decoración, no del famoso tratamiento de juntas, porque ahora aparecen ya normativamente otros tipos de acabados, como puedan ser el skimming, enlucidos finos especiales, bruñidos, etcétera, etcétera, que van a estar normalizados, entre comillas, son normas, digamos, de asesoría de la Comunidad Europea. Los famosos acabados Q1 a Q4, pues bien, no en todos hace falta hacer ese tratamiento de juntas que hemos hecho. Bien, estos sistemas, el código técnico en su documento básico HR los denomina sistemas de entramado autoportante con placa de yeso laminado, ¿correcto? Por lo tanto, de ahí viene el nombre, como podemos ver en las diapositivas, su entramado. Antiguamente empezó con el entramado de madera, como puedan ser los tabiques de contrachapado de madera, etcétera, etcétera, y la secuencia es la que hemos marcado. Bien, estos sistemas constructivos de placa y yeso laminado, como en muchos casos, y posiblemente sea uno de los problemas que tengamos en las obras, es que hay mucha normativa de exigencias, mucha normativa de prestaciones, pero todavía no hay una normativa, todavía, en ello, una normativa real, pensada y concienzuda de la instalación de los sistemas en obra. Unos dan la culpa al proyecto porque está mal pensado, porque no sé qué, y otros, a lo mejor con mejor acierto, porque la mano de obra no sabe y lo pone como cree conveniente ponerlo. Pues todo eso lo que hay que hacer es una normativa de montaje. Mientras tanto, hay unos documentos ATEDI sectoriales, ATEDI 1, ATEDI 2 y ATEDI 3, tabiques, alusados y techos, que especifican claramente cómo se debe montar y las características mínimas en el que el proyectista tiene, de alguna manera, que poderse basar para poder elegir el sistema que más le convenga. Esos son los tres documentos que hay a la izquierda, y luego hay dos normas, la norma UNE 102.040 y 102.041 de trasdosados, y hay una tercera que no va a ver la luz casi con seguridad, porque ya hemos llegado a un acuerdo los fabricantes con un refundido, que es decir, los tres catálogos en uno solo, y AENOR hará una sola norma
de ese documento, por lo tanto va a haber solamente una norma, supongo que será 043 o algo similar. También hay ahora ya una norma de obligado cumplimiento. Tengo que decir que estos documentos, en el momento que aparecen en el proyecto, en una base, es de obligado cumplimiento en ese proyecto. Por supuesto, no son normas de obligado cumplimiento. Pero el CTBD de BHR es un documento que sí que es de obligado cumplimiento en todos aquellos proyectos en el que ya interviene ese documento. Y ahí sí habla de la placa y eso laminado, de los sistemas de entrada portante, con una serie de consejos de montaje, y además pone que se debe montar, según las normas, UNE 102.040 y 102.041. Por lo tanto, esas normas son normas AENOR que están dentro de ese elemento, de ese documento, que sí que es de obligado cumplimiento, y por lo tanto se convierte para el montador y se convierte para la obra en obligado cumplimiento. Por lo tanto, sí, como ahora vamos a decir que es obligatorio la junta estanca en todo el perímetro, pues es obligatorio la junta estanca en todo el perímetro porque aparece en el DBHR. Y si decimos que hay que poner obligatoriamente lana mineral en el ALMA, pues es de obligado cumplimiento poner lana mineral, un material poroso absorbente en el ALMA. ¿Y todo esto para qué lo hacemos? Pues para que no pase lo que de alguna manera suele pasar, que es esto. Son cosas que no se controlan, que no nos damos cuenta de la importancia que tienen y que algunas se pueden subsanar desde proyecto y otras con una mano de obra un poquito inteligente, un poquito industrializada. Todo eso, para eso queremos sacar estos documentos, y este catálogo de ATEDI y AFELMA va dirigido principalmente a eso. Tiene una parte muy importante, que es la de detalles, que terminaremos con ello, con esa parte. Dejo a Jordi Bolea para que continúe la charla. Gracias, Miguel. Hola, muy buenas tardes. Por ir rápido, porque ya nos llevamos 4 minutos de retraso, presentar nuestra asociación. AFELMA es la Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales. Engloba 2 familias de lanas minerales, las lanas de vidrio y las lanas de roca. Ambos productos son de prestaciones similares. Y los miembros de esta asociación son 4 multinacionales muy conocidas en el sector: el Grupo Saint-Gobain, con la marca Isover, la empresa Ursa, el grupo alemán Nauf y el grupo danés Rockwool, en el cual tengo la responsabilidad del área de reglamentación técnica. Las lanas minerales no son más que un conjunto de filamentos producidos a partir de un programa industrial que, en función de si son lanas de vidrio o lana de roca, tienen unas prestaciones diferentes, aunque similares, diferentes. Las lanas de vidrio las fabricamos a partir de sílice, a partir de arenas, mientras que la lana de roca la fabricamos a partir de basalto, de escoria de alto horno y de productos, digamos, que se encuentran en la corteza terrestre con relativa facilidad. El proceso de fabricación es relativamente similar también. Lo que hacemos es fundir el material en un horno, en el caso de la lana de vidrio alrededor de los 1500 grados y en el caso de la lana de roca por encima de los 1600 grados. Fibramos, en el caso de la lana de roca realmente fibramos mediante un sistema de ruedas que centrifugan el líquido que obtenemos fundiendo la roca a 1600 grados. En el caso de la lana de vidrio, lo que hacemos es un proceso de estirado de los filamentos que caen en una especie de cinta transportadora. Una vez aglomerado este material con una resina fenólica, diferente en ambos casos, pero resina fenólica, tenemos una especie de colchón con una densidad determinada y unas características mecánicas muy concretas. Lo cortamos, lo embalamos, lo estocamos y cuando nuestros clientes tienen a bien, pues se lo suministramos previo pago. Estos dos productos en el mercado se confunden, pero son fáciles de distinguir. En principio, la lana de vidrio es más amarillenta
que la lana de roca, que es algo más oscura, es un color amarronado, beige, tirando a verde. Recientemente, algunos productos de lana de vidrio se maquillan con colores más oscuros para diferenciarse, pero en todo caso tienen las características que tienen las lanas de vidrio. Las presentaciones son múltiples. Las más usuales en el mercado de la construcción son lo que llamamos los fieltros o las mallas o las mantas, que son colchones que podemos enrollar. Se enrollan muy bien. Tienen una gama de densidades que va de los 12 hasta cerca de los 100 kilos los productos que podemos enrollar en diversidad de espesores y por lo tanto de conductividades térmicas. El producto más usual es el panel trapecial. Aquí trabajamos desde densidades de unos 12 kilos hasta los 1000 kilos. 1000 kilos es un producto más duro que el que fabrican nuestros colegas de la placa de yeso. Pero tranquilos, porque en el aspecto aislamiento térmico, en raras ocasiones utilizamos productos de más de 300 kilos. Pero que sepáis que con lanas minerales se pueden llegar a fabricar productos muy rígidos, muy duros, de hasta 1000 kilos de densidad. Al igual que ocurre con las placas de yeso laminado, nuestros productos los podemos revestir con acabados para obtener una barrera de vapor o para obtener un acabado decorativo. Algunos de nuestros productos se utilizan para hacer falsos techos, para la construcción de silenciadores, por ejemplo, en fin, para diversidad de aplicaciones que requieren un acabado especial. La gama de acabados es muy amplia en cuanto a prestaciones, y en cuanto a aspecto decorativo. Y finalmente tenemos el tercer producto, que son estos cilindros que llamamos coquillas, que sirven exclusivamente para aislamiento térmico o acústico de tuberías. Térmico, puesto que estamos aislando térmicamente conductos de vapor o conductos de agua fría o de cualquier fluido que precisamos que esté climatizado, y también lo utilizamos para amortiguar el sonido que se transmite a través de las tuberías. Al igual que pasa con las placas de yeso, los productos de lana mineral tienen la obligación en su etiquetado de mostrar la marca CE para poder circular por Europa y por lo tanto por España y por lo tanto por el País Vasco también. Y cualquier fabricante de lana mineral que no tenga esta marca está fuera de la ley, por lo tanto es perseguible. La norma que enmarca los requerimientos de este producto es la UNE 13.162 del año 2002. Las lanas minerales junto a los aislamientos fueron la primera familia de productos de la construcción a las cuales se les aplicó las Euroclases. La nueva clasificación de reacción al fuego se aplicó a partir del año 2003 a las familias de aislamientos, fue la primera familia que lo incorporó. Y de un modo voluntario, todos los fabricantes de lana mineral también disponemos de la marca por una entidad tercera, que en este caso es AENOR, con la marca N, que garantiza, desde el punto de vista de una empresa externa al fabricante, que cumple con una serie de requisitos. La marca AENOR no es obligatoria, es una marca de calidad, no como la marca CE, que es una marca de seguridad. La marca CE es una marca que sirve para garantizar que el producto se puede utilizar para el uso al cual está destinado. Las características básicas que nosotros pretendemos obtener de un material aislante son su capacidad de aislamiento térmico, tanto al frío como al calor, su capacidad de absorción o aislamiento de la energía acústica y la protección contra el fuego, tanto desde el punto de vista de la reacción al fuego, como de la propagación, como de la resistencia al fuego. Estas son las tres características más importantes de los productos. Como hemos comentado antes, las transparencias estas las tendréis disponibles en la web. Nuestra intención es esquematizar un poco para que lleguemos a buen puerto y para no alargarme ni un minuto más, termino aquí y le paso de nuevo la palabra a Miguel. Bien, pues vamos a seguir de una manera lo más resumido posible. Vamos a hablar, para entender un poquito el comportamiento de nuestros sistemas, de los sistemas de placa y de yeso, su comportamiento acústico.
aunque todos ellos tienen una manera de todas las características van dirigidas al mismo comportamiento, el más clásico es el que vamos a ver del comportamiento acústico. Como hemos dicho antes, los sistemas están formados por una serie de productos de placa de yeso laminado de diferentes tipos, muchos elementos, pero el más importante, una estructura portante normalmente metálica y unas lanas minerales, lanas para la inclusión en el alma. Es importante, como he dicho antes, que tengamos en la cabeza que es un producto industrializado. Cada producto que metemos en el sistema en su momento y en su situación tiene ya una característica que cumplir dentro del sistema, tiene que cumplir ya una característica dentro del sistema, que normalmente serán para asegurar su comportamiento al fuego, asegurar el comportamiento frente al sonido o incluso el aislamiento térmico. Todo ello, por lo tanto, no es tan sencillo como decir voy a hacer un tabique de placa y ala. No, habrá que definir exactamente qué tabique de placa, qué estructura para llegar a tal altura, etcétera, el ancho para meter el aislamiento que haya dicho el cálculo, etcétera, etcétera. El comportamiento acústico, hemos dejado atrás la ley de masas, a más masa, más aislamiento, y hemos pasado a luchar contra el sonido. Es decir, ahora ya sí que lo que hacemos es, cuando viene la onda sonora, destruirla, no absorberla, que habrá una parte, pero entre una cosa y otra lo que estamos haciendo es destruir la onda sonora que viene. En una pared simple, por la ley de masas, cuando realmente viene el sonido, hay una parte que absorbe y hay otra parte que también hace que ese elemento se mueva. Todo ello conlleva a que hay una frecuencia crítica en el que normalmente se sitúan, en el caso de la ley de masas, se sitúan en hercios entre 175 y 500 hercios, en frecuencias bajas, que es importante evitar. Esto es como se comporta una pared simple. Si nosotros, y quiere venir, si disgregamos esa masa, la ponemos en dos, pasamos de una masa solo ya a dos masas separadas por una distancia, pues vamos a aumentar el sonido, mayor aislamiento acústico, y si esa distancia se sale tiene un límite, no es poner una masa en un lado y otra fuera del término municipal, pero más o menos cuanto más distancia sea, mejor. O, lo que es mejor, si esas masas que tenemos, sustituimos esas paredes por unos sistemas de membrana, de menor densidad sulfásica, que sean flexibles, y además incluimos lana mineral, el aislamiento acústico aumenta de una manera considerable al de dos paredes pesadas separadas entre sí. Y porque su funcionamiento pasa a ser de masa, resorte, masa. Pero cuidado con las masas, que también tiene su masa crítica. Llegará un momento en que la cantidad de masa que tenga ese tabique de placa y yeso laminado tendrá que pensarse a la hora de colocar una lana mineral de determinada densidad, etcétera, etcétera. Aunque ahora los fabricantes de Afelma, como luego se hablarán, no se habla de densidad, se habla de otra característica. Pero para nosotros, para la placa de yeso laminado, de alguna manera esa flexibilidad que da la lana, para nosotros es la densidad. Estas paredes de entramado tienen un comportamiento acústico, masa, muelle, masa. La frecuencia de resonancia, nuestra frecuencia de resonancia se genera en la cámara de aire en bajas frecuencias. ¿Qué quiere decir? Pues que si nosotros colocamos una lana mineral en la cámara, reducimos el efecto de esa frecuencia de resonancia. Por lo tanto, hay que acordarse, masa, resorte, masa, con masas críticas, y en cambio el resorte sí tiene que estar relacionado con la masa superficial, y por lo tanto los sistemas de placa y yeso laminado, por definición, llevan en su alma un material absorbente y elástico. Los valores que partimos la base siempre de los sistemas de placa y yeso laminado con lana mineral parten de un ensayo de laboratorio, pero a partir de ahí aparecerán cálculos, aparecerán otras determinadas datos, como puedan ser mediciones in situ y tal, que se van a adaptar a cada situación del código técnico.
los sistemas en general, todos los conocemos, de placa y de solaminado, pueden ser o de una sola estructura, sencillos, o de dos estructuras y una placa a cada lado, también denominados dobles o técnicos, tabiques múltiples, una estructura y varias placas a cada lado, y especiales, que son dos estructuras o más, y placas en el intermedio y en el exterior. Antiguamente, hasta la aparición del DBHR, decíamos con o sin lana mineral. Insisto que ahora no es porque demos la charla con AFELMA, soy tan pesado cuando la doy solamente como a Teddy, pero es muy importante porque nos ha costado, yo llevo 33 años en Pladur, nos ha costado 33 años a que empiecen a pensar en que la junta estanca es buena, la inferior, pues han costado 33 años, todavía se me llama el Departamento de Asistencia Técnica diciendo que sí hay que ponerla, y digo, bueno, la ponga, ya, después de tantos años no es, bueno, pues ahora ya me llamarán para toda la junta, y la lana mineral, no se puede poner sin lana mineral, no llegamos a las características que exigen las normativas. En trasdosados pasa lo mismo, en trasdosado exactamente es masa, resorte masa, lo que pasa es que una de las masas es enormemente mayor que la primera. Por lo tanto, el aislamiento acústico que se consigue es muy grande, muy superior a cuando las masas son iguales, aunque sean flexibles y de masa pequeña. Esto hace que al Ministerio de la Vivienda les guste mucho estos sistemas, los denominados sistemas mixtos, porque efectivamente aíslan más, pero tienen un problema, y es que nos cambian el chip. El cambio de chip a los técnicos que hemos estado con la placa de yeso laminado, con la tabiquería seca, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todo tiene su sitio y ya veremos cómo podemos aplicar esta unidad, tanto en trasdosado como en tabiques mixtos, con placas a cada lado, y también qué ventajas tiene, por supuesto, muchísimo más, los sistemas exclusivamente de placa de yeso laminado. Muy importante, la necesidad de un elemento en la cámara elástico y acústicamente absorbente. La asimetría de masas, importantísima. Y cuanto más asimétrico tiene hasta un límite, más es la ganancia acústica de ese sistema. Por lo tanto, esto es importante. Otro tema también importante es el desacoplamiento de elementos. Un punto que dicen, bueno, ¿y cómo lo podemos evitar? Separando los elementos portantes. Nuestro sistema, igual que todos, tiene una definición, está de una manera hecho, que tiene un punto débil, que es los elementos portantes. Es un punto débil. Por lo tanto, si ese punto débil lo vamos a poder subsanar, ¿cómo? Separando las estructuras, etcétera, etcétera, ganaremos muchísimo aislamiento. Es muy importante que si nosotros vamos a hacer un tabique de mucho aislamiento acústico, pensemos ya dos hojas, nada de hojas sujetas entre sí. Ya si son sistemas de un aislamiento pues normal, hasta 50 decibelios, hasta tal, bueno, pues se puede pensar en unas estructuras arriostradas, etcétera, etcétera. Nunca a partir de 45 decibelios podremos pensar en una sola estructura. Aquí hay un ejemplo, vemos este tabique de placa y yeso laminado con dos placas de 13 milímetros a cada lado de una estructura con su lana mineral, vemos que da un aislamiento de 53 en índice W, más o menos 51 decibelios de dBAs. Si nosotros pasamos inmediatamente a desdoblar esas hojas, el aumento de lana, veremos en los ensayos que ya no es tan importante aquí, porque ya lleva la lana mineral, lógicamente vamos a ganar, y 3 decibelios en muchos casos es muchos decibelios, pero ya desdoblamos las hojas y este aislamiento que era el que estaba dando con una estructura pasa a ser de aproximadamente 62 decibelios dBAs, 65 en el W. Por lo tanto, vemos el gran beneficio que es de pasar de una sola estructura al desdoblamiento de esa estructura. Y si quiere ir lo imprescindible, si estamos hablando de aislamiento acústico, vamos a decir la frase que está ligada para ello, y si no, no se habla de aislamiento acústico, salvo los aislamientos acústicos de diseño, que los he visto, los he comprobado, y con la boca abierta me he quedado abierto, de arquitectos que hacen sus
proyectos con distintas inclinaciones de tabiques, no llegan al techo el tabique y me quedo asombrado del aislamiento que consiguen, pero eso ya, digamos que es algo muy especial, algo ya que va con el diseño totalmente fuera de la albañería interior, ¿eh? Pues si fuera de eso, lo imprescindible de un aislamiento acústico, todos lo sabemos, es estanqueidad. Y eso es lo que debería pensar todo el mundo que instala placa de isolaminado o cualquier otro sistema, ¿eh? Tengo que dejar la unidad estanca. No esos agujeros que se dejan ni nada o un mal tratamiento juntas. No. Tengo que dejar la unidad estanca. Por algún fallo que haya podido tener, la estanqueidad de la unidad lo va a subsanar. En muchísimos casos. No se puede ir a una obra y ver que los tabiques no están estancos. ¿Para qué lo vamos a ver? Se va a perder todo el aislamiento. Luego veremos los tornillos, luego veremos las juntas, luego veremos una serie de cosas. Pero si no hay estanqueidad, poco vamos a hacer. Bien, ya paso a... Ya, no sé cuánto retraso he acumulado. Ah, perfecto. Pues ya raro, ¿eh? Y Jordi continúa ya con el código técnico. Bueno, de entrada, no quisiera crear expectativas. No vamos a hablar del código técnico, la idea no es ni mucho menos explicar el código técnico, pero parece imprescindible que si estamos presentando una herramienta para hacer el mejor uso del código técnico, hagamos una pincelada de qué es lo que estamos hablando. No sé si os habréis dado cuenta que el código técnico tiene 35 páginas. ¿Alguien lo ha observado esto? El código técnico son 35 páginas prestacionales, a las cuales se han añadido unas 40 páginas más de anexos, unos 13 anexos, donde lo que nos dan es vocabulario, nos dan algún método de cálculo, alguna guía sobre el método de cálculo, algunos documentos para utilizarlos como guía para facilitar los cálculos. Este sería el código técnico. Y el Ministerio, consciente del problema que le ha venido encima, porque lamentablemente la profesión técnica no ha entendido o no ha querido entender o no se les ha sabido explicar la problemática de implementar esto, se ha sacado de la manga un documento que se llama Guía de la Aplicación del DBHR, que resume en 260 páginas cómo utilizar las 35 páginas del código técnico. Por lo tanto, entenderéis de que me resulta difícil en los 20 minutos, ahora 15, que me quedan, explicaros el código técnico, aunque ya desde aquí os avanzo que desde ATEDI y desde AFELMA estamos abiertos a hacer una monográfica con mucha moral para hablar del código técnico y del documento básico ASR. El código técnico viene a engrosar la batería de documentos básicos del código técnico y el documento HR ha sido el que más ha tardado en salir a la luz por los problemas que hubieron entre vivienda y medio ambiente. La ley del ruido estaba en discusión y hubo un solapamiento de funciones que provocó que nos llegara el borrador del documento definitivo de HR con cerca de 2 años y medio de retraso. El documento HR es un documento moderno, aunque los niveles de exigencia son todavía modestos en relación a lo que se exige al otro lado del río Bidasoa. Río Bidasoa porque es lo que está aquí más cerca. Es decir, que un usuario que pase en Hendaya con la barquita aquella, el taxi aquel que tan mono, al otro lado, tiene más derechos de confort acústico que los que viven en Hondarribia, por ejemplo. Hondarribia, ¿no? ¿Son ciudadanos de segunda los habitantes de este lado? Pues yo creo que no. Pero en todo caso hay que entender que el gobierno, teniendo en cuenta que utilizamos la CEA 88 y por tanto una norma con más de 25 años de antigüedad, no podía avanzar más. Para los que seáis optimistas, pensad que los códigos técnicos hay que renovarlos, hay que revisarlos cada 5 años, quiere decir que el año 2011 se va a revisar
el código técnico, la parte de térmica y de fuego que fue aprobada y la estructural, y la de acústica, lógicamente, tardará un año y medio más en aparecer. El código técnico es hijo de la ley de ordenación de edificación y nieto de la directiva de productos de la construcción. Y, como ya sabréis, la directiva de productos de la construcción lo que persigue es incrementar el nivel de confort y de seguridad de las personas que habitamos en el continente europeo. Mejorar su confort y mejorar su calidad de vida. Y, a la vez, facilitar la libre circulación de los productos, de modo que los portugueses y los españoles tengamos el mismo derecho que los noruegos o los ingleses en comercializar productos. Por lo tanto, no es extraño que el objetivo principal sea justamente limitar el riesgo de molestias, evitar enfermedades producidas por el ruido a los usuarios, ya sean trabajadores en lugares de trabajo como civiles en viviendas o en cualquier otra actividad. Engloba todas las fases del proyecto, la realización y la fase de uso final, incluyendo mantenimiento. Quiere decir de que, de acuerdo con lo que indica la LOE, las personas que en este momento están adquiriendo viviendas son responsables de su mantenimiento. Hay una normativa que obliga a la suscripción de una póliza de seguro, pero la compañía de seguros, si observa que ha habido un mal mantenimiento, cargará el coste de la reparación a los señores que vivan en aquella finca. Esto hasta ahora no era así, a partir de ahora sí será de este modo. Naturalmente es aplicable a toda obra nueva, pero también a aquellos edificios que se rehabiliten en más de 1.000 metros cuadrados de su superficie. Esto está por modificarse, es una de las cosas que en la revisión va a reducirse drásticamente, justamente para facilitar que la rehabilitación sea el motor del mercado de la construcción. Con 1.000 metros cuadrados es francamente difícil hacer rehabilitación. Y, por otro lado, hay una serie de locales, de espacios, donde las actividades son sumamente ruidosas y que, por lo tanto, se van a regir por reglamentaciones específicas. Hay un aspecto interesante y es novedoso, y es de que por primera vez se tiene en cuenta el tiempo de reverberación en locales de pública concurrencia. Es un tímido paso, pero en todo caso, en escuelas, en bares, en determinado tipo de locales donde se junta gente, se va a exigir un determinado nivel de absorción acústica y, por tanto, de tiempo de reverberación. El documento este fue aprobado el día de mi santo, el día 23 de abril, lo digo por si acaso quiera anotarlo a alguien, 23 de abril, San Jorge, y desde entonces pues estamos muy contentos porque no teníamos suficiente con el resto de documentos del código técnico, que solamente faltaba el HR, que, como digo, es fácil de captar a la primera leyéndose el libro de las 260 páginas. Este libro cabe en la mesita de noche, y por lo tanto es libre de consulta antes de ir a dormir cada día. El índice del código no tiene mayor importancia. La lógica nos impulsa a entender de que estamos protegiendo a los ciudadanos tanto de ruidos internos del edificio, no de la unidad de uso, del edificio, como de ruidos o instalaciones externas al edificio. O sea, la filosofía es esta: tanto ruidos transmitidos por vía aérea como transmitidos por vía sólida, vibraciones, y hace énfasis en cuidar en que las zonas que son comunes reduzcan el tiempo de reverberación porque tienen mucha incidencia en el confort de las viviendas. En el código no hablamos nunca de local ni de habitación, hablamos siempre de recintos. Y un recinto siempre es aquel espacio donde las personas hacen algún tipo de actividad. Por lo tanto, se llama recinto habitable. Cuando es un almacén, cuando es una zona donde no hacemos ningún tipo de actividad humana, es un recinto no habitable. No porque puntualmente no entre nadie, sino porque permanentemente no hay nadie.
Un recinto protegido es todo aquel recinto donde se hace algún tipo de actividad, comedor, dormitorio, sala de estar, mientras que una zona común, como es obvio, son aquellas áreas, los halls, los recibidores de los edificios, donde se acumula la gente, pero donde nadie vive ni hace ninguna actividad. Son zonas de paso. Un recinto de instalaciones es básicamente lo que llamamos una sala de máquinas, ascensores, grupos electrógenos, compresores, equipos de refrigeración, son salas de máquina, son por tanto recintos de instalaciones. Y los recintos de actividad son aquellos recintos donde se hace una actividad diferente a la que se hace en el común del edificio. Yo tengo un edificio de 8 plantas y en los bajos tengo instalado un taller mecánico, una tintorería y una oficina de seguros. Esto es un recinto de actividad y hay que tratarlo de modo diferente. En el caso de que el nivel sonoro previsto esté por encima de los 80 decibelios, será preciso catalogarlo como local, como recinto ruidoso, y por lo tanto se aplicará de otro modo. Y el criterio de unidad de uso, que es muy interesante a la hora de subdividir el proyecto, es justamente la parte del edificio que forma un todo. Una vivienda es una unidad de uso, pero también lo es una habitación de hotel o una habitación de hospital. Es una unidad de uso. No es la planta, no son dos plantas, es siempre el espacio donde hacemos una actividad concreta, nuevamente una unidad familiar. Un poco para... centrar el tema, una de las novedades más interesantes, más divertidas, con más morbo del código técnico es que obliga a la realización de mediciones in situ. Y ya sé que estáis todos muy contentos, porque cuando hagáis un proyecto, encima, para demostrar de que el proyecto que habéis hecho y firmado cumple, la prueba que os pondrán es que alguien externo verifique que aquello funciona. Dicho de este modo suena un poco así, pero la realidad, escrito de una manera u otra, es esta. La única manera de comprobar el cumplimiento del HR consiste en hacer una verificación in situ, de la manera que sea, pero medición in situ. Quiere decir que es muy diferente a lo que hacíamos hasta ahora, que cogíamos un ensayo, lo realizábamos en un laboratorio, seguramente homologado, y aquel valor es el que utilizábamos para justificar la ficha de la CA88. Ahora ya no funciona así, utilizamos sí los ensayos, justamente los que tenemos en el catálogo, pero los utilizamos en un proceso de cálculo que veremos después, para establecer los niveles de aislamiento, los niveles de confort, según el uso de los diversos locales. El cuadro más importante en cuanto a requerimientos es el que tenéis en pantalla. De hecho, en el documento no han tenido tiempo de hacer un cuadro como este y lo han puesto todo en forma de texto. Pues bueno, aquí tenéis el cuadro, en el cual dice ni más ni menos que en el interior de una unidad de uso, toda la tabiquería, como mínimo, ha de garantizar una atenuación de 33 decibelios de ensayo. Es decir, es la única condición que nos permite utilizar un ensayo de laboratorio. En el resto hay que ir siempre a medición in situ. Por ejemplo, cuando tenemos cualquier unidad de uso y la tenemos que separar de un recinto protegido, hemos de garantizar como mínimo 50 decibelios in situ. Si resulta de que es un recinto simplemente habitable, lógicamente el requerimiento es inferior y nos quedamos en 45. En las zonas comunes, los espacios estos, los halls, como este que tenemos aquí al lado, el requerimiento sería solamente de 50 decibelios en el caso de que diera a un recinto protegido y de 45 en el caso de que diera a un recinto habitable. Con la salvedad de que si la pared no fuera ciega y tuviera puertas, independientemente exigiríamos a la puerta una atenuación de 30 decibelios certificado y al muro 54. En este caso hemos de tratarlo por separado este nivel. En el caso de que tenemos paredes que dan a recintos protegidos desde lugares donde tenemos instalaciones ruidosas, los niveles de exigencia son muy altos, 55 decibelios y 45 respectivamente,
Y después veremos el ruido por el exterior, ruido en fachadas, que varía entre 30 y 47 decibelios según la zona a la que correspondan. En cuanto a las medianeras, las paredes que son contiguas a edificios colindantes, en el caso de que el edificio colindante ya esté construido, hemos de garantizar 50 decibelios. Si en la finca contigua no hay ningún edificio construido, bastará con garantizar 40 decibelios. ¿Se entiende? Gracias. Ese sería el esquema, es la tabla, la reproducción de la tabla del código técnico del ruido por inmisión desde la fachada. El ruido de inmisión desde la fachada es un ruido que depende de la actividad que se haga en la zona colindante, del tipo de tráfico que tengamos, o si es una zona industrial o lo que sea. En principio, deberíamos de acudir al ayuntamiento para que nos dé los niveles de ruido admisible, ruido ambiente admisible, en función de la clasificación de la zona, del barrio, donde estamos ubicando el edificio. Si no es el caso, utilizaremos esa tabla y en función de esa tabla determinaremos los niveles de inmisión para los edificios residenciales, 30 decibelios o 32, según sea el caso, y en el caso de que sean espacios del aspecto cultural, docente, administrativo, religioso, también los CAPS, las oficinas de centros sanitarios, están incluidos aquí en esta última columna. Los niveles de atenuación son muy similares y, por lo tanto, para poder calcular, para poder justificar estos cálculos, el código técnico nos da dos posibilidades: la llamada opción simplificada, que, como dice el nombre, pretende ser simple, y la opción general, que es un método de cálculo sumamente laborioso, no imposible, simplemente que es laborioso, requiere disponer de muchos datos y diría yo que está justificado cuando estamos hablando de edificios que tienen un cierto nivel, un cierto volumen. En el caso de la simplificada, lo que haremos es directamente determinar los niveles de atenuación en función de la actividad que se hace en cada recinto, utilizando el catálogo o los catálogos que los fabricantes suministran a los prescriptores. Ese sería el esquema de funcionamiento. Y la opción general más compleja implica calcular los 12 puntos de conexión por donde el ruido puede circular entre dos recintos, estudiar cada uno de ellos con cada uno de los materiales que empleamos. Haciendo este análisis, podemos llegar a calcular para todo el edificio el nivel de aislamiento de cada uno de sus cerramientos. Eso es algo más complicado y, por lo tanto, hoy no lo veremos.